Ay, cerote. Ay, ¿por qué no me avisaste? La panza se me pide, hijo. Ay, cerote. Ay, ¿por qué no me avisaste? Ay, cerote. La panza se me maje, esa horchata me dejó, me mandó a la mierda. Maje, todas las horchatas te mandan a la mierda, vos. Todas las horchatas. Todas las horchatas. Permítanos un momento, relajen el nance ahí. Maje, estas cortinas han de ser caras, maje. Sí, a tu madre. Uy, se sienta la calidad, maje. Y unas colchas tengo en mi casa. Bueno, la gente casi no ha visto tu casa, maje. No, vea. No. Solo de afuerita, vea. Esta es una casa mierda. ¿Para qué no? ¿Para qué la pantera, vea? Este pendejo. No, huevos, aquí estamos en la sala. Por si se preguntan en qué hotel estamos. ¡Ay, puta! Maje. Ey, maje. Después de estar todavía no me pude levantar como antes. Es que fue el lujo de hartada lo que te has pegado, cerote. Ay, espérate, güey. Maje, ¿sabes que en todo julio no he hecho ningún en vivo? Pues este es el primero. Este es el primero. Así que vayan alistando los super chetos. Ah, no, mentiras, este. Puta, maje. Pero ni que fuera para mí. Mátenelo mientras yo pongo una historia. Ah, como mierda. A la puta. Estamos en directo, deslizan para arriba. ¿Cómo fue así? ¿Y esa música no tiene copper? No. Ah, la moto va a tapar. Allá, producción, va a tapar la nave. ¿Ah? Ah. Miren el hijo de puta, ve, solo periféricos de alta gama. ¿El qué? Está... Ah, tapando la moto. Pues sí. Miren, esta mansión. Estamos en vivo, vamos a probar una mascarilla. Por si se les olvida la llave. Tienen código. No. Watch. Ajá, aquí enfocándola. Guachen, aquí le cuida las cosas. No, y después dicen que... ¿Ah? Que, hola, hola, hola. Aquí andamos, aquí ando el directo. Pues sí, para que no digan que es interesada la Tatis, miren cómo le cuida las cosas al Zoe. Le tapa la motito. El hijo puta solo viene y la parquea y ya come mierda. Ajá. Pero ve la producción. No se la tapó, nomás vinieron porque venía caliente y se iba a derretir el plástico. Le dio hueva. Ah, no, pues claro. Ah, no, si ya ha estado aquí al mediodía la otra vez. Yo ya tengo la mía. Ahí está la mía a la par. Va. Shh. Ufa. Ah, ya les vamos a contar ahí. Se cayeron. Ah. Ya se los va a enseñar aquí. ¿A put? ¿Por qué? ¿A dónde? En la pierna. Vaya. ¿Y por qué? Pues. No, hombre. Oye, creo que no le voy a enseñar el morete porque está en la pierna. ¿Y por qué, hombre? Pues sí. Puta guacha. Ya me vi que aquí se me va a hacer el morete. Mírame. Hijo de puta. No sé. ¿Por qué se están subiendo tantas? Aire acondicionado. ¿Ah? ¡Ey, cerote! Hola. ¿Tenés aire, imbécil? Maje, pero el mío es de humildes. Oh, es de ventana. Huela, puta, estas lámparas, yo las he visto, madre. Son de las caras. ¿Eh? Pero cuando uno va a la casa de él, no me vayan a robar la calle, muchachos. Pues sí, porque yo no vivo en colonia privada. No, me vayan a robar la calle.
Y aquí uno puede decir, estamos en tal colonia y vale verga, porque después sí es privada y la gente, aunque quiera venir, tampoco, pa' puta. Puti, el vergo de vigilantes que me pararon, que hasta me pusieron el cohete y me pidieron el DUI. Va, yo ya quiero mi mascarilla ya. Ey, ¿y si me voy así en la moto? No huevo, va. Imagina. No, mira, maje, tenemos que andar un día. Pero ese va a ser video mío. Este va a ser tuyo. Nos tenemos que ir a andar en mascarilla, cerote. Nos vamos a hacer nuestras mierdas. Uy, uy. Es mi primer vivo de... culeradas. De agosto. Ah. Ese es mi primer vivo de agosto. Ey, aquí te habla Caretren, dice. Se murió Tilapia. Ey, pendejos, no bromeen así. Acá vale ver que se muere, si un puto. Mamá. Para que veas que uno lo quieren acá. Dale. Dale. Saludos a Isaac. ¿Aló? Isaac. ¿Dónde está Evo? Ah, aquí estaba con Oscar. En la casa de él. Ya voy a llegar. Deja de pelarte tanto. Vaya. Y te voy a... Pues sí, mejor quédate aquí. Vaya, ya voy a llegar. Deja de ponerte bolo. Para que veas que todavía hay gente que se preocupa por él. ¿Te gusta hablar tú, nana? Ay, qué puta. Vaya, aquí tenemos la experta. Vamos a entrarle de lleno. Hablar tú, nana, aquí estás con la producción, ¿verdad? Pues sí, lo verde, yo ahorita. Vaya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vaya, vos nos vas a echar. No, vos le vas a echar a él y él te va a echar a vos. Bueno. O yo te puedo echar a vos, pero vos le echas a él. No. Yo te voy a echar a vos y vos le echas a él. No, pero no, es que tenés que hacer el trabajo completo. O lo hace bien o lo hacemos mejor entre nosotros. Ajá. Echale y le echas en la papada. Ah, amor. También. Como vos tenés gran pelusa, cerote. Es que no se echa hasta aquí. ¿Cómo no? Todo. Para los puntos. O sea, se puede echar, pero... Vale, entonces primero se tienen que limpiar la cara. ¿Ahorita? ¿Con una toalla húmeda? No, ahí con jamón. Y se van a lavar. Se van a lavar con ese jamón. No. No, con solo echátelo y después yo se los limpio. No, ese jabón para la cara se tienen que limpiar. ¿Tenemos que echar agua? Sí. Vaya, vamos, pues, vamos. Entonces, no, primero quítate los lentes y empieza a restregarte y después te lo quitas con... Ese agarra espuma. O sea, sí. Sí. Vaya, mira. Ahí está. Mira, sí, que el mo... Es que sos bien cabezón, pero mira, ¿y por qué se echa en los ojos? Te va a entrar. ¿Y por qué no me hace espuma? Es que como él ya anda sudor, entonces el sudor le ha hecho fumita. Yo no me río así. Vea que me copia la de cómo me río la Tati. No. Voy a ir yo al baño primero. Vaya, dale. Porque este pendejo no se mueve. Jenny, hola, gracias. Usted también. Está bien linda. ¿Ah? Una muchacha le estaba saludando. Vaya a buscar ahí el baño. No. Ese es el de la visita y yo me quedé impresionado. Sí, sos un gran chambroso. Yo pensé que era el principal. ¡Fuf! Yo ahí me baño y giro así y no toco las paredes. Sí, sos un gran chambroso. Inmensa. Sí, es pequeño el baño, no, vos, chambroso. Tengo ganas de comprarme una casa aquí, pero yo todavía no llego a estos niveles. Sos un gran chambroso, cizañoso. Tu casa, esta casa es como que fuera solo tu cuarto. No me río así. Va. Puta, la toalla. Amor, ya te... Dale papel toalla. La toalla. Dale papel toalla, porfa. Vamos. Acompáñenos. No te vayas a caer. ¿Y por qué? No, ¿qué te sucede? ¿Ah? No, para no mojarme. Ah, vaya, acompáñenme, acompáñenme, vete. De aquí te voy a ver. Si el baño es pequeño, vos dejas de estar de chambroso. Espérate, lávate en la cara.
Mira, no, hombre, si aquí. ¿Qué? Sí, sos animal. Cagás bien ahí, vos. Cago y meo al mismo tiempo. No, no le voy a poner así. ¿Pero sí o no, mamá? Mira, tenés agua caliente, maje. Sí, son gran chambrosos. Si aquí cae agua helada, normal, vos. No, esa me está quemando. Y no cae todos los días, deja de estar de. No, pero es agua caliente, vos está. Pues. No, es normal. No, es del lugar donde vivimos, el infiernillo. Ay. Ya, ve, Dios. Ay, puta. Hay muchas sabor que echaron. Dice Will, ahora alguien sabe cómo usar PayPal aquí en El Salvador. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo usar PayPal en El Salvador? Dice. Hijo de puta, más pendejo. No puede. Que nos lo pase, ¿o? Que nos lo pase, yo le enseño. Eso. ¿Qué pasó, Camila y Josué? ¡Pásela bonito! ¿Vas a creer que dice lo que Callejas necesita? Es una mujer para que le ayude a rebajar igual que a la Tati. Puta, y yo todo gordo todavía hace rato. Amor, he bajado 50 libras. Pero fíjate que bien me pudiera ayudar a una mujer todas las noches. Ay, mierda. Aunque son de mis 2 libritas diarias. Ey. Bueno, vamos. Maje, con razón dijiste que no me fuera a caer. Pero que no me quita bien el jabón, porque... Aquí hay toalla, y la toalla. Ahí ve Caremona. Y este hijo de puta se bañó, güey. Y doble hoja, mira. Escoa. No te solo el parqueo de la casa de Calleja es esta casa. Oh, sí. Hermano, Dios te escuche. Solo tu parqueo. Kimberly acá. Uría, saludos. Sí, díganle a la Kimberly ahí que estamos pronto. ¿Cómo sacan en el efectivo del PayPal? No, no lo sacamos. No lo es que aquí en el país todavía no lo podés como transferir a tu cuenta de banco. Mira cómo sale la tía, que se lo casa. Yo no sé realmente si funciona esta mascarilla porque la acabo de comprar. Ay, ya va con los pedos. Pero, confiando en Dios, no les va a dar alergia ni nada en la cara. No creo. No creo. ¿Es que me seguí grabando? Pues sí, pendejo, ¿y qué pensar? Pero habla, pues. Sí, tengo un Play 5. Puta, pero ni yo, gente. ¡Ni yo! No. ¡Ey, gracias por ese super chat de $1! No, se agradecen los stickers. No, yo solo te estoy diciendo. Son de 2 pesitos. Mira, aquí vale verga, aquí no emigramos. Si pueden con lo que puedan: 1 pesito, 2 pesitos, 5, 10, 20, 25. Vaya, pero démosla. Da encomiendas. Vaya, ponete en selfie. Para que estén leyendo. Todo. Vaya. Y eso va a secar bastante. En teoría, saca los puntos negros. No, que si se va a secar. Ah. Ya sentí yo que sí. Sí. No, pero se tardaron sus 15 minutos. Man. ¿Cómo estamos, cuerpo mona? Dice Salvi Gamer. Ah, como mierda. Ni una sopa me ha invitado allá. Ahí está, ve. Dice por PayPal es más rápido decirle a Callejas, soy primo de Callejas, dice. Ah, como mierda, ¿quién? The Boy Goku. Ah, tu madre, es hijo de puta. ¿Ah? Vas a creer igualado. Uh-huh. Lo conozco el cerote, pero tampoco me vengas ahí que quieres ser de mi sangre, cerote. No, el
El PayPal es Soy así TSB. Es negra. Sí, cuando se seque, creo yo que se va a hacer negra. Es que la acabo de comprar, pues yo no sé si me va a salir buena. ¿De dónde la compramos? Pues de una. Victoria Secret. No, hombre, de una. No, de una revista, ¿qué? Ay, ¿qué pasó? Si yo no tengo. Mira, entonces. Ah, chiste, vos, Si yo no veo ahorita el en vivo, o sea, te solo vas. Yo uso más. Ay, hijo de puta. Yo uso mascarilla, dice. Uh-huh. De Boy Goku, gracias por ese super chat. Ey, no sé qué eres ese cerote, vos. Ahí está uno de 9 y uno de 2. No me da el. No te da nada. Ya no me da el gran perro. Porque lo que no le da, dáselo aquí ahorita. Va, pues va. Sí, puta. Ojalá no te llegue, no te llegue a ver en otro leer video yo. Chat, Diego Bautista. Hey, Dogor, dice René que, ¿qué? Dice René que te va ganando en el reto de la pizza de Domino's. ¿Qué onda ahí? Ay, déjalo que ladre, hijo de puta. Vergo de gente que le gusta la pizza con mona. A huevo. ¿Qué culpa tengamos que les guste el chorizo y el hongo? Saludos, Dogor y Tati. Y un cordial saludo al Matachucho. Mira el José. Hola. Quiero darle sujeto. ¿Vos me estás molestando? ¡Hue puta! ¡Maje! Puta, te debo ir Goku, perro, ¿Qué onda, Creepy? Puta, aquí sí donaba, Creepy. ¿Qué pedo, Creepy? ¿Cuánto por el spam? Dice, mira, con unos 20 bolitas, manda ahí tu spam, que carajo, aquí te lo leemos, cerote. Y si, ajá. ¿El qué? Que cuánto por el spam, dice. Que con un super chat de 20 pesos, que escriba lo que quiera, aquí se lo leemos, ¿eh? ¿O te cotizas más? Está bueno por 20. Está bueno. O mucho. Espérate. Saludos, Dogrito, aquí. Ah, ok. Necesitamos que Calleja luzca bien, porque si no, ¿cómo vamos a dejar el hongo ahí? Espérate, este hijo de puta. Espérate, que se me fue un superchat del último. Edgar Linares, gracias por ese superchat de 3 pesitos. Saludos al culo flojo, ahí. Ah, ese es para vos el saludo. Espérate, de Boy Goku somos sangre calle. Oye, el hijo de puta, pues no, estamos bien. Pues puta, gente, espérenme, ahorita voy. Julisa dice, saludame a mi esposo Mel Rivas. Un saludo para Mel Rivas. 5 pesitos mandó. Gracias para. Un saludo para Mel Rivas, bendiciones, un beso, cabal. Puta, pie. Pati, mira la Pati, esa Pati. Esa Pati. Yo ya la veo que 25 más dólares desde un iPhone. Lo manda, sí, desde un iPhone. ¿Cómo lo sé? No me pregunten, pero soy mago. Calleja y Dogor, decirle a mí. La Pati ha de ser, ey, un saludo a la Pati que quiero que sea. Deja que Pati sea mi sugar. Decirle a mi mamá Norma que deje de cantar, tiene karaoke y mañana trabajo. Bueno, dejen de cantar ahí, por favor, que el niño tiene que dormir. Sí, hombre, cero, vayan a dormir. Bueno, o sea, los de la casa de ella. Me pongo a pensar qué estará haciendo ahorita. Georgina está dormida, maje. Kiber, sí, está desde ahorita. ¿Te gusta, papá? Ah, no. No, ¿en qué idioma? ¿Eh? Inglés. Inglés, dale. Pero espérate. Se deja secar. Ajá. ¿Vale? Yo creo que ya te hice una capa gruesa. Sí, sí, sí. Ahora dale con calle. Ya. Espérate que estoy buscando. Busca el último superchat amarillo que se me subió. Ay, solo lo apretás, pendejo. No, porque está cerca de la X. No salió. Dice, es que Pati no dijo nada. No. El amarillo, el último. Hijo de puta. Hijo de puta. No, es que no había nada. Ajá. Espérense que ya nos trabamos, vos. Va. Vas a sudar la cola. Vamos a ver. Ah, de Boy Goku. Esas mascarillas son buenas. Yo las uso. Calidad, dice. Un saludo para la gente que está en Calleja. O Gordo, no deja de cantar el karaoke mi mamá. Norma, pegale una regañada. Mi mamá Norma, pegale una regañada a la gran puta, niña Norma. Cálmese ya. Ahí se sienta la pega. Va.
Va que así se siente, más. Echale un vergo. Y también. Ahí me ardió. Mira, y en la papada tal vez se le encoge. Dice The Boy Goku, dice que es más rápido por PayPal, que es primo y hermano de Callejas, dice. Les doy 25 cada uno si aceptan una pregunta incómoda. Ah, no, les doy $2 a cada uno si aceptan una pregunta incómoda. Como mierda, preguntas incómodas. Mi mamá, todos tus videos, saludos para mi mamá. Connie, por favor, desde Los Ángeles, un saludo para Connie. Bendiciones, ahorita nos estamos echando mascarilla para vernos bien para ustedes. Callejas, mira, y vos le decías a tu mamá, son las 10, cerote. ¿Qué te pasa? Aquí dormí mejor. ¿Por qué? Porque ya son las 10, cerote, muy noche para irte. ¿Tienen cele? No tenemos cele, solo... Ey, eso no hiciste conmigo, vos. Porque no quiero que te vaya a doler. Ah, puta, y... No, pero me arde un poquito. Pues sí, no quiero que le vaya a doler al oso. No, o sea que yo valgo verde. O sea, es que no duele, pero sí se siente como un ardorcito. Uh-huh. No, el John se Wick. Se pone otra capita más. ¿No? O sea, que ahí falta que le ponga. Callejas, el John Wick salvadoreño, dice. Tatiana Beltrán, guión bajo 16, el Instagram de la Tati, como preguntan por tu Instagram, vos. Tatiana, guión bajo 16, ahí están escribiéndole. Vaya. Tatiana Beltrán, vea. Vaya, ¿desde dónde? Ay, gordo, saludos, bro, desde Panamá. Dile a Callejas que venga a Panamá, dice Dave Jackson. De verdad, le echa la papada. Echale un poco en la... Echale un poco en la... Uy. Saludos para Mateo, ahí hasta California. No sé. Es que la acabo de comprar y no sé cómo funciona. ¿A dónde la compraste? Se la compré a mi mami. Ay, ahí está la cagada, vos. No, mi mami vende. Y ella debe estar la reina. No, ahorita ella está. Reina, reina. Ah, pero mañana va a haber el en vivo, lo voy a dejar. Reina, mira estas mascarillas. El Salvador M4. ¿Para cuando el convivio yo les voy a disparar la pizza y te llevas a Callejas? Dice, los del Salvador M4. ¿Ah? Salvador M4 es un canal. Sí, creo que ya lo Nada que ver con la portada que pusiste, amor del negro. Ah, bueno. Y yo enseñé, quiero ver. Es que normalmente tienen que ser negras, pero... Uh-huh. De plano que no nos sale Callejas. Ah, vos, qué rico me veo. Ay, señor. Venía, Estamos pendientes con los del Salvador M4 para llegar. Ey, ¿ese sí es negro? Es que es la segunda capita. Ah. Ah. Va, pero ¿y qué puta quieren hacer? Que nos contacten. Ahí el WhatsApp, ¿vale? No, si ya tienen mi WhatsApp. Ah, vaya. Contáctennos. Hablen ahí con el Soya, plantéensela bonito. Y ahí nos coordinamos. Ajá. Dice, soy de Marsella, gordo. ¡Ey! ¡Ey! Mírame, maje. Ya te voy a decir dónde vivís vos, pendejo. Come mierda, cerote, si no he dicho nada. Saludos, Darwin, hasta Ciudad Marsella. Giovanni, gracias por ese superchat de 5 pesitos, no dijo ni mierda. Luis Cruz, gracias por esos 5 pesos. Vaya para una chola, Dobor. Dije, no, hijo, puta, pero ¿y aquí que la vayamos a traer? Uh-huh.
Fíjate que vamos a hacer otro directo. Puta, pero es que todos los directos te los dejo a vos, cerote. A la puta. Solo vos te vas a aliviar, ¿no? Yo no he hecho ningún directo en fíjate que... Puta, como que sea el canal del pato que solo hacen en vivo. Mira, lo que vamos a hacer un día es de que nos vamos a traer una caja, maje. Pero si quieres te pones a verga y te lo guaro. No, no. Y si quieren que nos echemos una birria, le vamos a poner precio a la birria y precio a un shot. Ajá. Pati, coma mierda, Pati, unas suscriptoras, deja, así quiero yo. Y estará rica, man. Deja. Pati Alarcón, 15 pesitos, man. Déjala, Pati. No, yo estoy preguntando. Es que ese muñequito que sale ahí. Por si te gustan los gorditos, yo estoy. Perdone, Pati. No, porque imagínate que... No digas nada. Uy, esperen, hijo de puta. Esperad, como mierda, cerote. Se me perdieron 2 de 5. Quiero ver. Ya me miro negro. No, voy a parar la chola, dice. Pobre niña Patti. Espérame. Revisa el último, de el de 10 pesitos. Ese creo que no lo vi. ¿Para cuándo un convivio? No, ese. El de 14 es Pati. No, el de 10. Obsen Castillo quiere enviarte un mensaje. Yo di el Instagram de la Tati y ahí están escribiéndole ya. La madre, si es perra, ya vos. Un saludo para Cuatro Locos Forever. Jugar la comida. Bonner Membreño, gracias por ese dólar, viejo. Igual que el Chiches Triste. Puta, y Chiches Tristes, pero por lo menos con... Por lo menos con Chiches Tristes ya va a tener la visa la Tati. ¿Y cómo? ¿Cómo así, Tati? ¿Y se va a rodar la cancha, Tati? No seas enfermo, esa. No pregunta. Estamos haciendo una pregunta sana. ¿Y quién te ha dicho yo que ando buscando otra persona aparte del oso? Ese es verga. Eso queríamos escuchar. Eso ya ven, para que vean que ella no es interesada. No, es que para que vean que no es interesada. Yo veo cómo le soba la patita con alcohol, con fale. Ajá, y le dan una visita. De modo confitería americana, no han dicho nada, vos ves. Mira, vamos a poner el PayPal ahí en el. Y vos te vas a echar también. Sí, pues que yo me iba a echar supuestamente y... Ah, pues échale voto. Enseñar, ah, pues sí. ¿O cómo? No lo sé. Siéntese aquí, ve. Ah, no, pero... O me levanto yo y que ella se siente aquí. Voy a seguir leyendo, enseñar. Ay, ¿por qué? Porque ella no se va a cagar en nosotros. No, y... pero yo te he echado con mamá. Sí. Vaya. Para otro bote de crema, porque gran cara del... Ey, cerote, tampoco vamos. Para otro bote, puta, este hijo de puta se equivocó y se mandó 2 veces 5 pesos con el mismo mensaje. Esos errores así nos gustan. Que se sigue equivocando. Seguiste equivocando, cerote. Ah, no, uno fue Alberto. Ah, no. Alberto, saludos a Tati, es mi amor platónico. Vaya, contactate ahí con ella directamente. Ay, maje. Que escriba que en la paloma la voy a enviar yo. Para otro bote, dice el Edgar Linares, gracias. Ya vamos a sacar un shot de ahí. Maje, esta Pati, otros 15 bolas. Ya la voy a. No, cerote, ya la voy a contabilizar. Llevaba 15 más 15, 30. Puta, no sé cuánto, pero ya lleva más de 50. Sáquenle la cuenta ahí cuánto lleva. Pati es la de Big Boss por el momento, aquí en el streaming. Dejó abajo aquí, ¿cómo se llama tu? A Orlando. No, ese. Y el pato dice. Ah, 45 dice. Ey, ese hijo de puta está enculado, mira, o sea. Yo estaba igual de hecho mierda que ese pendejo. ¿Verdad? Por lo menos. Maje, qué frío siento cuando me paré. Mira. Yo no le he preguntado, pero si querés le llamo. Al pato. Sí.
Sí. Sería bueno, la gente aquí. Pero, el siguiente que mande un super chat de 5 pesos y diga llámelo, en ese momento sacamos el celular y le llamamos. ¿Qué cree? Y le preguntamos. Al, no, yo tengo una duda. Confidencialidad. Y ahí va a salir. Hola, bichos. ¿Cómo estás? Mira. 55 llevas, ¿no? Hijo puta. Eso es verga, gracias. Este, Pati. ¿Cómo se llama? Pati. La amo, Pati. Bendiciones para usted. Soya te ama. Ajá. No, y la producción también. Sí, la amé. Vaya, yo mira, rapidito te eché. ¿Qué onda, Rasta Boy? Hey, mira. Llame, vaya, ya dijo Rasta Boy. 5 pesitos que le llamen. Ay, aquí estás pendiente, va Rasta Boy. Cuando yo hago, no, pero. Pero sale mi teléfono, por. Es que fíjate que me llegó un rumor y ahorita mismo lo vamos a hacer. Vamos a ver si es verdad. Ajá, pero ¿cuál es ese rumor? Pero te quiero preguntarle en vivo al cerote. Pintale los labios al cerote Calleja, vos bolo de crema. Bolsa de crema. Ah, vos estás hablando de bolsa de crema. No tenemos para pintar labios. ¿Ah? Ah, no, no, no. No, yo pensé que era esta mierda. ¿Ah? No se le escucha al gordo, habla más duro. Muteja mierda, man. ¿Qué pasó, cuarto de mona? ¿Qué pedo, maje? ¿A dónde estás? En mi casa. Maje. ¿Qué? No es por nada, pero a mí alguien me contó que te habías acompañado. Sí, maje, hace poco me pasé a Marsella y estoy. ¿A dónde estás? Me estás transmitiendo, ah. Sí, hijo de puta. Sí, estoy transmitiendo, pero yo tenía la curiosidad. ¿Te ha? ¿Pato? ¿Te has acompañado y no me...? ¿Te has acompañado y no me habías dicho, hijo de puta? Hasta ahí llega el enculado que estás. Me... ¿Y quién se cree ese pendejo? Yo el pato. Maje, ¿y quién se cree el pato para que te cuelgue? Vuélvele a llamar, maje. No ha nacido el pato que te cuelgue, maje. Te he hecho mierda. El señor no, pero tal vez es buena gente esa muchacha. Yo no, sinceramente yo no la conozco. Yo no estoy diciendo que es mala gente. Ah, huevo. Yo estoy diciendo de el nivel de enculado. Ah, que oh. Era amor real porque se acompañó el pato. La halló alguien que la siempre había soñado con este momento. Que no pato, joda. Que el pato se fuera a vivir aparte. O sea, una persona. ¿Qué onda, Moisés? Llámalo. Ah, ya. Gracias, gracias. O sea, una 70 persona, ya, Pati. Oh, mandó otros 15 entonces. Uh-huh. Una persona como vos, sin responsabilidades, sin ningún sentido de ni mierda, irte a vivir vos solo, te podrís. Ah, pues el pato es igual, solo que él se ha pasado con su novia. Ah, como mierda. Ajá. O sea, ella lo va a salvar, lógicamente. Oh, ella lo ha salvado. Uh-huh. Ah, o sea que la chera ya vivía sola. No, con su mamá, hasta donde yo sé. Ella vivía con su familia, la chamaca. Pero es una familia pequeña. ¿Cabía el pato ahí? No, ¿o se cómo? Han pasado a vivir ellos dos solos. ¿Qué? ¿Qué? Eso nadie lo sabía y no nos había dicho. Uh-huh. Oh. ¿Cómo sabías, Tati? Mirá, la enfocada producción ahí, como se mira. Más negrita de la normal. Uh-huh. Uh-huh. ¿Hacerle así? No. Más yo veo que ya bien poquito le echo y a nosotros nos embarro. No. Lo que oh, una grande gota. Hasta la barba es mierda. Te va a arrancar el pelo, cerote. Que ya vos hay que echarte una chicha. Ah, tu madre, vos, cerote. Si te echas en el pelo ahí, en ese, donde tenemos pelos en las chiches, vos, me untas los pezones si querés. No. Y que me los eche la producción. Bien, ah, se puede prender. Ya se empieza a sentir duro, no. ¿El qué? Sí, tostada la cara, babo. Ajá.
Yo creo que la vieja, la que trabajaba con nosotros, así se sentía quizás la cara porque yo la veía bien aturradita, como bien tostadita. Pero ya por los años, vea, así como cuando vemos las películas de los dinosaurios que se le ven hasta reseca y rajada. Ajá. Llamen al pato y dice, es más, ella está, ya sabe ahí que está, ya sabe que estamos en directo. Uh-huh. La Tati es bien, ¿qué? ¿Cómo? La Tati es bien guapa, no sé por qué la comparan con el maní, qué cara de pipí. No, pero es que hágale para que se parezca al manique. No. Espérame, que mandaron un super chat. Es que miren, la Tati si le hace así. Ahí sí ya se parece al cerote. No seas animal. Espérate, que han mandado. Han mandado dos super chat. Uno de dos de 10 bolas. No, puta. Uno de 10 bolas dice que ya es cuando hacemos un video. Ah, coma mierda, si no te estás en el canal de Soya. Pues espérate, coma. Estás en el canal de Soya, maje. Esas preguntas hacémelas a mí. Callejas, ¿cuándo hacemos un video? Y voy a El Salvador, ya hemos texteado en Instagram. Ah, madre, ya ves, ya, no hacete cargo, cerote. Ah, oye, el hijo de puta. No, aquí te están preguntando, 10 pesos. Y el Soya también, dice, y mandó un superchat de 10 bolas. Ah, yo cuando vos dirás, cerote. Ay, el hijo de puta. Mira, a ver, maje, ya llegó a los 100 pesos la Pati del Arcón. Hagan, saquen. No, es que para la próxima puede mandar uno de un solo aquí, ve, de los rojitos, sí, más. Dura una hora. Pero espérate, que como había otro más aquí que mandó 3 pesos, pero como, pues sí, 3 pesos, pues, a ver, que no es ni mierda. No es ni mierda. Se me perdió el de 3 pesos. ¿Quién putas era el de 3? Ah, no, era uno de. Ah, no, hombre, tercerote en pesos mexicanos, con razón. $1. Callejas, ¿por qué vi que ya no sale en tu video? Ah, coman mierda, cerote. Uy, puta, espérate, ¿qué hizo aquí? Maje, ahorita estamos en el canal del obeso. Pueden preguntar cosas del obeso o cosas en que tengamos en común. No me anden preguntando onda de otra. De 3 años. No, o sea, cosas nada que ver con esto, pues. Uh-huh. Saludos, gordo, porfa, saludame a mi familia Castellón, dice, desde Apopa. Creo. La familia Castellón, uy. Qué pendejo. Uh-huh. Que llames al pato eso. Ya lo llamé y ya sí, le saqué la verdad. Ah, huevo. Estábamos en vivo, el maje me lo dijo. Ya es un hecho, el pato está acompañado y no me lo había dicho. Me duele como a sí, mí. Yo no te hablo. Si ¿o me, cómo? Si me, por me contestó, pendejo. Si No. ¿El que te duele como amigo? De que no me había dicho. Cero. Ah. Pues sí, eso uh-huh. Es lo que te digo. Culero. Cerote, tómense un trago, eso les ayuda, dice. Ah. Josué Navarro, gracias por ese super chat de 2 pesitos. Es cierto, eso. ¿Qué pasó con el Comanche? No, pues él tiene, o sea, ayer grabé un video con donde estaba él, el Fernan y todo, ya lo voy a subir después. O sea, nos hemos. Cada quien ha agarrado. Guácala, cerote, no. Esta pata, mierda, cerote. No, es que para la gripe, vení. ¿Cómo? Vení. ¿Para la gripe? Sí. Uh-huh. Ah, es que baja, vos de paja en paja querés enseñar toda la acá, toda la. Miren esta cocina de reyes. No, producción, sí, ya lo enseñé. Pero un chiquito. Maje, si anda en moto, hijo puta. Ay, no, pero vos estás en tu casa. Vos si te quedas dormido ahí, vale verga. Puya. No, ay, yo. Un suscriptor me trajo de esa casa. Ah, coma mierda. ¿Ah? Un suscriptor, dice. ¿Y qué? Sí, ay, está nuevo eso. Los suscriptores me mandan cosas. ¿Qué es eso, cerote? ¿A quién? Así se come. Sandrita. Así se come. Saludos a Sandra, es carne seca. Ah, espérate, coman mierda, que han estado mandando y ni me he fijado, cerote. Muñoz, estamos muy pendejos, callado.
Calleja, ¿qué andas haciendo en la casa del gordo a estas horas, dice? Soy vecino de él. Ya me voy a mi casa, ya me voy a caminar. Traficando videos. Calleja, ¿cuándo hacemos? Me llegan tus videos, dice Golden Junior. Me llegan tus videos, son una dupla explosiva, dice. Hey, Callejas, ¿te acordás de mí? ¿Quién? Rafa, hay que te dé estos 10 pesos hoy. Dice, como yo no le voy a dar nada a este hijo de puta. Es más fácil que me lleve algo, que me lleves acá. ¿Cuándo? Cuidado, Callejas, dice, es la carne de perro que se murió este soy. Ah, ¿por qué me dicen? Mata perro. Saludos a la gente de Italia. En mi canal hice un video explicando eso de por qué perdí a mi mejor amigo. Anda a verlo. No sé quién es el que preguntó, pero es como la tendencia mía ahorita, ¿verdad? Ese tema. ¿Qué son un push-ups? ¿Qué es push-up? Push. Bueno, pero es que de esa manera, como lo dicen, no sé a qué se refiere. Ya le da otro giro, porque push, que yo sepa, si vos le decís push here, es como apretar o no tocar, sino que, así como ay, cerote, como que te pushé, algo así, o sea, no me acuerdo cómo se dice, como que te apreté. Vos me decís push here, vos, yo te toco aquí, pero como, ah, lagartija, dice, nosotros no hacemos estos cerotes. Pídanos algo decente, cerote. No. Un lagartija, dice. O sea, no, mira, si yo hago son mierdas ahorita, dejo la mascarilla en el suelo. Yo no me había fijado que yo tipo Capitán América me ha dejado esta, o no. Sí, me cerró. Sí, no, como Wolverine. Pues cómo te lo va a cerrar por la barba, man. Bueno, no lo vas a ensuciar. Es que lo llenaste de manteca. No, ando en modo confitería americana. Es que Mariana me hizo la estrés, la prima de Te les mando 100 si hacen 3. 3 lagartijas, es la misma, ¿va? Ah, las lagartijas, no, pues yo no puedo hacer. Tal vez solo de aquí, de la panza para arriba, sí puedo. Pero ya ponerme así, de patillas así. No, fíjate, ¿no? Yo la última vez que me puse, lo más que hacía era 6, pero fue super. Puta, ya es un vergo, o sea, que estamos hablando más de 20 años. Con la lengua de fuera. Un trago lo relaja, es cierto. Echate una botella, si no te voy a entrar para que te pongas. Dice Dogor. Los deschavetados andan bien colgados de Carti, dice. Ay, déjenlo, hombre, que anden viendo qué putas hacen. Es el momento de colgarse ellos de Carti. Que agarren algo, peruanos no creo que agarren. No. Que se gane Carti hoy y él. Va, se podría decir que también ya se lo ganaron ellos, porque quieras o no. Vaya, mucha gente dice que ellos se cuelgan de Carti, pero nadie tampoco ha andado tan de la mano con ellos, ayudándole, que mira, quédate aquí, que estadía, que el carro, que lo llevan de arriba para abajo, porque prácticamente ellos se encargan de todos los movimientos de él. Hoy le toca a Carti, que se gane Carti lo que ya toda la gente. DJ Jam, ¿cómo hace Callejas para limpiarse loco cuando caga? ¿Le llegan las manos? Pregunta este Cietillo de Mico ahí. Ya nos cuesta, pero todavía le hacemos huevo, hijo puta. Sí. Fran Escobar mandó 14. Hey, gracias, mi amor, por esos 14 bolitas. Bendiciones para usted. Bien, ahora hicimos un video, ¿verdad? ¿Qué viene esta semana? ¿Cómo? Va, que no hemos planeado nada esta semana. Ah, hey, esta bola no se va a secar nunca, güey. Es que lo he hecho muy, muy grueso.
Sí, porque eran dos capitas según él. Ajá. Ay, vos, pero es que la Tati tiene ya la... ¿Vení? ¿Qué? ¿Qué tengo? Estoy despellejando ya. Ya estoy despellejando. Mira, ve. Pero es que a la Tati quizás la cara de ella es bien reseca. No, ella se lo... Ella se lo dejó bien ralita la... No, pero él me echó así, no. Dice, le mando 20 si la Tati hace 10 lagartijas. Va. Puta. Pero se hace 10 lagartijas, producción. Muy poco. No, pero se las hace. Se puede hacer, va. Que lo mande ya, porque ella dijo que sí se las hace. 5 hago. Ah, 5. Tampoco tengo una condición física. Usted haga las amenas. Brother, desde New Jersey, si Callaja se toma 2 shoots, le envío 30, dice. Vaya, mira, no te va a doler. No te voy a enseñar. No, Matías Hernández, un beso para vos en el Sin Esquina. Pues mira, solo porque estamos en tu canal, si no te quiero. Ey, espérate. Mira que mande los 30 y me serví los dos. Ey, para lo del accidente, para apoyar a Tati, Fran Escobar. Fran. Saludos a mi hermano Abraham Melano. Imagínate, el que iba a mandar los 30 por los dos shirts. Ajá. Mándeme los servicios. ¿Sí? Ajá. Wow, si lo mira, manda, piel de bebé me está quedando. Si lo manda. Señor. Mira. Ya estoy para hacer como esos tutoriales que hacen de que después salgan con la cabeza. Puta, le mandaron a la Tati para que arreglara el carro. ¿Ah? Y eso que no, ya contamos, sí, ya contamos el del otro vergazo, ¿va? En un video, ¿va? Sí, sí, ya estuvo. Pero. Ya, sí, pero es que no. Que no fue mi culpa. Se cayó un palo, vos, y yo, ¿cómo voy a hacer si se cayó un palo enfrente de mí? Y yo iba a frenar. O sea, yo sé que estuvo mal, ya, pero... Imagínate, el palo quedaba incrustado en el oso. Ah, como mierda, destino final. No, es que te prometo, mira, burlate, no sos el primero que se burla de mí, pero... Pero yo no sé. O sea, que ya se ha burlado Don Oscar. No, es que ya me han dicho que... ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Y me metí en la cámara. Ay, espérate. Ah, no le voy a saludar a su tía, Luis. Ya leí lo que dice. Espérate. ¿Cómo le doy vuelta a esto, amor? Ahí está. Vaya. Quítensela, aquí empiecen a intentar quitártela. Todavía. No, me no, y te estofa. Señor, quiero ver más. No, yo siento todavía fresco. Y es que yo creo que vos tenés la cara diferente. Es que no, mi piel es grasa. La capa de ella fue bien ralita. No. Entonces por eso se le secó ya. Ah, mira, Stephanie González siempre me viene a saludar a mí. La amo. Y dice Carlos Humberto. Hoy sí, Cero Grande tiene competencia el 4K con los superchats. Qué puta. Es que yo no digo malas palabras, Carlos, por eso no se lo leí bien. Llegamos al nivel, pero le pueden volar verga, tal vez los igualamos. Pero de los rojitos. No, pero el primer es que hemos estado ocupados haciendo videos. Sí. Dice Jonathan Escobar, buen ambiente ahí. Y te mandó 5. Fíjate que hoy de paja en paja, solo medio hemos hecho un video y se nos fue todo el día para andar en las motos. Y cansa andar en motos. Ay, no. Ajá. A mí no, a mí las piernas, pero el talón me duele. Donde me paro. Ya les vamos a contar. Vamos a hacer un videito ahí, solo ahí enseñando las motos, los vergazos, los calazos que ya tienen, ¿no? Porque los dos nos caímos. Los cago huevos. Y vamos a... No, fíjate que fuera bueno hacer... Puta, déjame ocurrir otra idea. Como, ajá. Vamos a hacer... A ver, si me la mire, la apunto yo. Vamos a hacer un video de ya... Ponerle ya... Que vayas a grabar un video de la colonia Montreal, dicen. ¿Dónde es esa de la Montreal? Dice Joseph que yo doy mala espina. ¿Qué? Pobre brother. Me di que ese amigo.
No, Vlad, y les voy a explicar esto una vez y no voy a volver a hablar de lo mismo porque pobrecito Manique se siente mal. Yo no soy hermana de Manique. No, no, y yo no, yo, o sea, espérate, es que la gente... ¿Que ¿Ah? Se siente mal? O se no, siente mal. Es que aquel día se incomodó porque, pues, sí, obviamente él piensa que yo me siento mal. Cada quien, o sea, Diosito nos hizo como él quiso y cada quien es como es, pues, y yo... No, y... Saludos a RCDR Pérez. Vayan a Chalchuapa a vacilar, Dover Pucta, dice, ahí está la mejor yuca, en Yuquería Jade, en Tazumal, que deje de pedir comida para llevar tilapia a Larín, dice. Este es que no se ata nada, ¿verdad? El hijo de puta se llevó, ¿te has fijado cómo toma sopa él? Ajá. Se llevó todo lo demás para el perrito. Es una bolsita, el hijo de puta. A esa mierda hasta a mí me dio pena, el hijo de puta le vale ver. Ay, que si mandan 20 te dejas dar una cachetada en la panza, dicen. Vos, calleja. ¿Cómo una cachetada en la panza? No sé, sabe. Ajá, que manden los 20 y yo y lo doy así, en una chicha. Se me pegó en la ceja los pelitos. Esta semana, deja de serte así, cerote. Es que para quitarme lo grueso. No, hombre, sí, déjate lo que te seque y ya te va a secar. Bueno. Ya en un ratito, ten paciencia. Uy, sí, en la chiche, chévere. No, yo me voy a. Ah, deberíamos de hacernos zinc. ¿No tienes algo con que escribirnos así, que se borre? ¿Cómo? ¿Cómo escribir? ¿No? Un labial. Un labial tengo, si te sirve. ¿Y se borra? Sí, cuando... Ajá. Vamos a ver. Espera. ¿Me envié el pisto ahorita? Wow. ¡Ay, cerote! ¡Puta! ¿Y es la que lo ofreció? Sí, mala onda que la gente se burle de esa manera, dice la... Y vos así viendo como... Me vale ver. ¿Cómo es eso? Desde Hawái, saludos, Catalina Martínez. ¿Ah? No, pero... Mira, la verdad que ya todos caídos, es por lo menos mi chicha está todavía formada, panificada. Yo así no veo bien, ¿eh? Debe estarme lo desmigrando, vos. No lo estoy desmigrando así, ¿eh? Dogor dice, ¿cuándo otro video de puteadas? Dice, si quieren ahorita le hacemos un video de puteadas a cerotes. Puta, son un vergo de comentarios, no los puedo leer todos. Ah, porque no andas lentes, pero si mandan un super chat hasta le pones pausa. Hey, mira, es bien chistoso, espérate, bien chistoso que la mara ahí sale, va. No se burlen de Manique por su condición física. Ah, pero a nosotros bien nos hacen mierda, ¿va? Ah, vayan a hartarse mierda, no jodan. Sí, ¿eh? ¿Sentí? Señá, aquí vamos a enseñarle a la gente, vení, señá. ¿Cómo que si es qué? No, esperen que aclare porque yo ya soy negrita, ¿verdad? No, espero que me quede lo que es claro, ¿verdad? Sí, queda suave, la verdad. Cómprenle mascarillas a mi mamá. 5 lagartijas prometió la Tati por 20. Ah, sí, 5, sí. ¿Y los mandaron? ¿Ah? ¿Y los mandaron? No. No mandaron ni verga. No, es que él dijo 10 lagartijas y mandó 20. Después falta esta. Ah, ¿y esa de qué? Que es el... ¿Cómo? No, ve. Eso no se echa como agüita y se le pone encima, ¿verdad? Ajá. Ah, ya he visto a mi hermana toda echar mierda toda la noche. No, es que esta yo le voy a echar la mamá de caracol que trae aquí. Porque la mascarilla me la voy a poner yo aquí está. Aquí está. O sea que nosotros solo moco el caracol. Sí, porque... Voy a intentar desde arriba.
Dice, Dogor, saludos desde Las Vegas, saludos a mi hija, please, se llama Daniela. Un saludo para Daniela. Mira la madre enviándole mensajes a la Tati, aquí me caen, ve. Ah, grandes pendejos, como que no saben que desde el celular de ella se está transmitiendo, porque vos no tenés. Sí, eso. Uy, esto... Ey, maje, mira. Pues te estás viendo, maje. Ay. Ay, ay, ay. Espérate, ahorita. No, mejor vaya quitándole usted la. No, o sea, así, ay, así, estás viendo y te está jalando. Dele vuelta. Espérate, pero es que vos le das las nalgas a Calleja aquí, ve, de ¿a este quién lado? Le estoy dando? Ay. Es que no seas chambroso. Sí, se la estoy viendo, pero, o sea... Vos también chambroso, no me estás viendo nada. Pero sin que... Guillermo Cuellar pero... mandó $20. Pero no dijo para qué. ¿Para eso? ¿Ah? No dijo si para de eso qué. Estamos hablando. Vaya, sí. Cuellar, volvé a escribir, aunque sea sin superchats. Lagartija, eso era. Es que ah, no, Guillermo, para el vergazo, dice. ¿Va? ¿Va? ¿Para mí? No, para el vergazo. Espérate, Guillermo Cuellar. ¿Qué para el vergazo, dice. ¿Para qué eran los 20? ¿Para el shoot? ¿Para el vergazo en la panza de Calleja? Ajá. ¿O para...? ¿Para que le pegues en la panza a él? No, es para que me... No, pero eso es para las lagartijas. No. Para callejas en la panza, dice. Dame, yo te tengo el teléfono, dale, contame. Saludos, brother, desde que sigan así, me gusta verlos juntos, no les importa lo que les critiquen. Órale, mi amor, le mando un beso ahí al chino Abarca. Ay, me siento tostado, cerote. Pero ¿y cómo me vas a dar? Un vergazo en la chicha te voy a dar. Vaya, dale. Espera. ¿Ah? ¿Listo? Listo, dale. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Hijo, ah, puya! Lástima que no había slow motion. Fíjate que vamos a conseguir una cámara. ¡No! ¡Ay, señal, te quedó rojo! ¡Madre, yo! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Vaya, podemos hacer! ¡Podemos hacer! De hacer eso mucho en los dos canales con cosas diferentes. Solo planeémosla como. Ajá. Va. Voy. No, y ahorita... Dice Brandon, saludos desde Houston. Si Callejas sí, hace 5 sentadillas y 5 lagartijas, mando 50. Mándelo, es que... Brandon, y yo le prometo que hacemos que no. No, espérate, es que no podemos hacer algo que no podemos. Aquí rebusque. Las sentadillas sí podemos hacer, pero las lagartijas no. Ajá. Vaya, ay, dale. Ay. Despacito, ay, para que no te vayas. Ay, hasta se oye como tren. Amor, no sea ay, dramático. Amor, no sea dramático. Ay, que en la ceja te tocó. Ay. Miren la cara de este, como que después voy yo. Ay, la nariz no duele. HP Flores te mandó $5. Bendiciones para vos, mi amor. Te mando un beso, cabrón, en el sin esquina. Espérate. Donde chilla la rata. Ay. Ay, espérate, no, espérate. Ay, como mira. ¿Te ayudo? No. No, yo te voy a hacer más despacito. Ay, calmate, René. Vaya, bueno, dicen René, que. Vaya, dicen que push-up, lo que vos preguntabas es lagartija en inglés. Ah, puta, está bien, está medio. Hijo de puta, no tiene internet, el pendejo. Bueno. Dale, es que quítate lo de los lados. Es que me duelen los ojos, cerote. De verdad no se oye. No, pero es que no está hablando. O sí se oye, o no se oye. Hola, Jessica. Yo también. Las quiero mucho. Dale. Dale. No, pero aquí no está muy seco, mira. Hay que dejar los pedazos todavía. Ajá. ¿Ves?
Porque cuando, mira, ve, la nariz, ¿sí? ¿Cómo se me ve la nariz? Ya, clean. Pues yo te la siento suavecita. Sí, está suavecita. Ama. Puta. No, de plano. Ay. Es que quizás te está jalando. Ay. Oye, se oye. Si es que se oye, como que tierra está jalando. Voy a dejar que se seque esto un ratito. Ajá, déjatela ahí. Vaya, no, va, por. Dale hasta donde puedas, suerte. Melvin Ruiz te mandó $2. Gracias, gracias, Melvin. Gracias para Melvin por ese super chat. Te mando un beso, mi amor. No, hombre, es que esta Tati nos ha dejado los dedazos. Sí, los chifustes, maje. Es que yo por eso quería hacer me la quería echar yo, maje. Ajá. Ah, no, pero mira, ay, yo ya me lo regué. Yo no tengo chipustazos como vos. Puta. No. Chipustazos, dice ahí. En la papada tiene. Pero es que como él suda bastante, yo creo que se le ha confundido el sudor ahorita. ¿Cómo? Es que no ves que se le mira como mojado y ya. Espérate, voy, mira este. No, es que. Yo la barba. La barba yo me la quitara por 500 bolas, legal. No bajo de ahí. Tu madre, vos cerote por 100, man. Vaya, vaya, vámonos. Ey, gordo, saludos a Ivette. Se tomó una foto conmigo con la botella, órale. Si no, espérate. Sí, espérate, mejor que se te seque un poquito más. Está aquí, ya está. Ay. Vamos, te estoy haciendo bien suavecito, fíjate. No me calleja. Hola, Edgar. Uy, Edgar, qué pedo te has tirado, cerote. Todo el día andas andado. No, yo cuando yo me tiro los pedos los acepto y el soya también. Pero yo nunca he escuchado. Mira. Yo te lo juro, yo no me puedo tirar un ventudo enfrente de la gente. Y me está echando el pedo que no es mío ahorita. Y ella fue. No. ¿De dónde escuchan? No fui yo. La gente ya sabe, ya te puede los peditos. $50. $50. Si le ponen mascarilla en la chicha callejas. Bye. Bueno. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Gordo, mandame un super chat. Y ahora que nos íbamos. Mandé un super chat de 5 y no salió, porfa, a revisar. Ay, puta. No te pasó la tarjeta. No sé, casaca. Vaya, acaban de poner 20, no sé. Pedro Romero. No, come mierda, eso sí, es sumado. No. ¿Cómo que si sí es sumado esa onda? Ese es para que te peguen otra vez. Ah, puta, como que si sí sumado va a ser la mierda. Tiene que ser de un solo. Dice Tati, ¿conoces a Lavane, la novia del pato? ¿Te cae bien? Sí, ya hemos salido con ella. Aquí han venido a la casa. Han venido a la casa. Es bien tranquila. Ay, que estuvieron allá, ellos bien. Ajá. Dice Calleja, saludos. Para la mascarilla, dicen que son 20, dice. Oh, vaya, o sea, para que te pongamos ahí, ¿o vos? No, para la... O sea, que te ponga ahí, pues. Entonces, faltan... No, me si eran uno solo, más enojado. Sumado es para vos. Más yo ya vi esta producción que cuando... Es hacerme mierda de mí. En tu canal no hay límites, pero si te estoy haciendo mierda del mío, machoso, vámonos. ¿Qué más de qué? Oh. No sea exagerado, no duele. Dale. Me arranqué el pelo. Pero es que agarras lo que vale.
¡Qué pendejo sos! Según él, ¡qué pendejo! Madre, pensé que no. ¡Uy, es que esta parte es sensible! Fíjate que a vos solo te eché una capa, al oso le puse dos. Ese suspiro que sacó. Gordo, preguntarle a Calleja si se acuerda de un suscriptor que le reconoció en Hooters. Por allá en el 2014, cuando tenía solo 1,000 suscriptores, era yo, saludos. Me acuerdo de unos niños ratas. No ay, sé si. No, en serio, eran unos niños ratas, literal. Ajá. ¡Ah! ¿50 para que se afeite la barba? No, hombre, ni a verga. ¿100? No, hombre, ni por 100. No, se le mueva, maje. No, 100, pero estaba... de un solo, maje. No, me la quito, ya me los han enviado. Por 500, verga, de un solo, me lo quito. Ah, como mierda. Si no, no. ¿De qué manera tanto tu pelo? Sí. Dice, a huevo yo era, pero ya emplumé, dice. Ah, pues sí, sí, era él. Ah, pues sí, ¿no? Uh-huh. Saludos de Ciudad Futura, ¿eh? Un día voy a ir a hacer un motoblog ahí al... No, hombre, es que este Calleja mucho suda, por eso que no se le... Este cero te Calleja se está derritiendo, madre. Estamos con aire, madre. Mira, ¿qué pedo, güey? Es la otra, la de caracol. Para que no me salgan espinillos. Que no veo que esté viendo nunca me den el pico. ¿Qué pensás de que se fue Jake, dice? ¿Para dónde? Saber, ahí en Guatemala, de estar así, pues, puta y gran brama, ¿qué ha hecho? Que coma mierda, Jake. Sí, eso sí. Una gente todo por pedacito. Por 10 pesos quieren que te quite todo el pelo, según ellos. Somos, ¿a mí? Somos este Willy Walker. Ay, ahí está. Sí. Aquí sí. Sí. Oh, puta. Un motoblog a la 22 de abril, órale, mi perro. Mando 300 ahorita si le corto una ceja a Calleja. Pues sí, está bien. Me mierda, vos iba a putar. Te voy a... corten las dos tuyas por los 300, madre. ¿Y maje, por qué no, a por mí? Maje, porque estás en mi en vivo. Cuando ya esté en tu en vivo, sí, mándelo, no hay problema. Yo por menos te vuelo la barba. ¿Sabes? Ay, hijo de puta. Ay, yo si querés, pégame las dos ahorita. Yo por menos te vuelo. Y que de pendejo voy a hacer un en vivo con vos. ¿Qué diablos pasa? Estoy en modo planta ahorita. Noche de chicas. Espérate que no me puedo mover bien. Yo no me río así, Edgar. No, si yo me estoy riendo. No, amor, espérate que no puedo mover el cuello. Me eché mucha baba aquí. Bueno, voy a probar yo. Espérate, deja descansar. Deja descansar. Si yo ni me molé la nariz. Vaya, ahí voy. Uy, maje, maje. La nariz está... Espérate. Ay, mira las bolsas que me manejo de lo desvelado, hermano. Qué rico, man. Qué rico se sintió.
Mandaron, ven, Soya, dale un beso en la teta Calleja. ¡Coma mierda, cerote! ¡Coma mierda! Sentí raro ese puta, yo sentí bien vergón, cerote. Pendejo. Ay, ya van a sacarme. Oye, 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 oye. Bueno, bicho, le cuento que soy así y le chupó un besón a Callejita y al parecer le gustó. Ey, ese hijo de puta. Ah, estamos averiguando quién es para mandarle a dar verga ese hijo de puta. Y les cuento, chicos, que el último chambre es que andan averiguando. Usted mande a los 300 que se corta la ceja Calleja, sí. Uni por 300, uni uno. Pero te dejas solo este pedacito vos, maje, y te volás. No, solo dejaste aquí, lo de aquí, ve. Como que si sos Alex a la hora, ¿no? Ah, no, si vos puta la tienes pareja igual yo. Así, ve, maje, solo dejaste este copetillo, ve. Ey, le valió verga, vamos, que le diste el cel. No, eso me está dando, perdón. Dame. Dame. Oso. Señal. Señal te tengo. Es que es así, mi amor. Empezás a hacerle así, despacito. Mira. Vaya, y no te da lido y ahí va. Camila y Josué, mira, Camila y Josué, te voy a dar moderador ahí para que me ayudes con unos pendejos que andan ahí. Ay, amor. ¿Por cuánto se rapan el pelo barba? ¿Quedan pelón los dos con Callejas? No, pelón no. Yo ya una vez lo hice, pero quiere huevos. No me gusta. Y eso que lo hice en pandemia. $400 si se pitan la barba de verde. Sí. Fantasía. Me la pinto de verde, pero ahorita no tengo yo verde. No. Pero tendría que ir a algún lugar a pintármelo. No, mándenlo. No, oye. Lo vienen chito y en mostras. Uh-huh. Vaya, yo se los dejo guardado. Este sí lo voy a dejar. Ese sí lo voy a dejar guardado. Más que yo siento que este... ¿125? No, la barba no me la quito por menos... Puta. Por menos de 500 pesos, no jodas. Si me... Como 6 meses para que me crezca. ¿Usted puta quieres pagar la cuota en la casa? No, casa. ¿Por cuánto le marca la Georgina? Dice. Mírale, me puta la cara. De gratis. No, ya le estás hablando otra vez. ¿Eh? Ah, ajá. Y como que ya está dormida. ¿Y por qué decís que de gratis le marcas? Son 7 horas adelantadas que eres aquí, ya es de madrugada. Pero ya le estás hablando otra vez. No. ¿Y por qué decís que de gratis le marcas? No, jodiendo. No, desde que pasó de verga. Ya nada. Nada. Ya habíamos activado modo chambre nosotros. Mira, este. Mira, yo no soy de la mara rencorosa. Uh-huh. Pero tampoco estoy diciendo que. Que quisiera hablarle, pero yo no soy de la mara rencorosa en el sentido de que. Lógicamente, jamás podría ser lo mismo de nuevo, ¿verdad? Pero, bueno, mira, dice Muchu Hernández. Saludos, Calleja. Soy la chera que te pidió una foto por el platillo. Los que ibas para el cine, nos cae súper bien. Simón, habían dos que estaban bien ricas de las tres. Ay, este no es bien animado. No sé quién es todas ellas, era, pero si son las que pienso que son. Allá está Sonsonate.
Vaya. Vaya. ¡Pues puta! Vaya. Yo ya quiero que este Edgar tenga una novia. ¡Ah, mierda, vos, hijo puta! ¿Cómo que ya lo veo, buscar, los dos viniendo aquí a la casa. What the fuck? Voy en la moto con ella atrás. Vaya. Estregando la tela. Sí, imagínate. Casi. Se imaginan la novia de Calleja, veamos. Trozo de culo, no mierda. Si no... Es que sos bien animal para hablar, vos. Claro, es relajado. Ya sí. Es que todas las mujeres se lo toman al pecho. Como que si así somos. Hablando. O sea... Modo defensa, vos. ¡Ey! Un mix perrón pusiste. A ver cómo te quedó la carita. ¿Ah? A ver cómo te quedó la carita. Bien bonita se te mira. A ver. Sí, ya está bien chapudita te ve. Amor, yo te estoy la enfocando la carita, no, no, no te acostas. Es que mira, yo la carita es le estoy enfocando. No, pero sí te, se te ve bien bonita la carita. Fíjate que este día... Y ahora me pongo una de esas. Ya lo he vivido en otras ocasiones y terminó bien. Pero... Calle, ay, Lelo. Callejas, ¿qué fin tuvieron los chuchos de tu mujer? Dice. Solo se murió uno. Y los otros dos, pues, lógicamente yo le informé. Y al final se los... Se los logramos entregar. No vayas a poner otra música porque que no tenga copyright. Ey, el de la papada, cerote. Ay. Ay, hijo de puta. Ay, cerote. ¿Qué más? Dogor, un video a ordeñar vacas donde Callejas. Me voy a ordeñar vacas. Saludame a mi esposo Stanley Meléndez, que mañana está cumpliendo años. De su esposa Isla, Ashley Davis y Dayanara. Feliz cumpleaños, Stanley Meléndez. Cumpleaños feliz. Bueno, sos formal, bono. En la vida hay amores que nunca... No puedo, amor. No, pues sí estoy buscando uno sin copy. No hay. Es que vos quieres poner a Luis Miguel perrón, pero no se puede. Sí. No has oído vos los mixes perrones de Luis Miguel. Una gran cosa. Ya no, con esas culeradas. Tampoco llegué a ese nivel. Dice mucho Hernández. Sí, sos súper lindo, Callejas. Ojalá algún día tenga la oportunidad de conocernos. Mejor. Hombre. Qué babosada. Gordo. Puta madre. Verse divina cuesta ser aquí la mala piedra. Sí. Hace uno. A huevo, a huevo. Imagínate. Ah. No más. Vaya, yo me voy a poner esta ya. Puta, ya llevamos en vivo más de una hora y tampoco es de aburrir a la Mara. Es que fíjate que pensamos que iba a ser más rápido la quitada. Ajá. Pero como aquí producción se le ocurre venir a probar con nosotros productos nuevos. Sí. De la mamá ¿y de ¿y esa por qué no me la pones? Esta. Ajá. Sí, ahorita la voy a llenar de baba y te la paso. ¿De qué? De baba de caracol. Pero te la voy a preparar para poner. Ajá. Baba de caracol. Sí, mira, aquí está, mira. Baba de caracol. Supuestamente. Te la compré a una emprendedora.
Yo no sé si a su mamá. Alergia. No, 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 no. Ay, no está. No, la de cara. Saludos a la raza de los Conacastes, Exiframen. ¡Órale, perros! Un saludo a Laila Bukele que está con. Pero decía 5. Va, quítate los lentes. ¿Ah? Quítate los lentes. Ahorita ahí te va. ¿Y la baba? Ahí está ya. Ya la vas a sentir el oso, ya vas a ver. Ay, siento la baba. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Es lo que yo te digo. Cuidado con tu ojito, espérate. Ay, yo creo que semen es esta banda. ¿Eh? Mascarillas con semen de Calleja, yo creo que dieran, va. Maje, ¿vos alguna vez te echaste semen en alguna parte del cuerpo? Sí, en la cara. Ven, levanta la carita. Maje, porque cuando uno estaba bicho le decían de que esa onda. Ajá, le quitaban las mascarillas, las espinillas y toda esa onda. Las espinillas no, que servía como. Ay. Ay, amor, te voy a apoyar el ojo. Que ayudaba como para la piel. Yo de pendejo un día me eché en las frentes. Ajá. Ah, lógicamente, como es el vino, no le da asco. Puta, pero las mujeres que se lo tragan. Que me está jalando el pelo. Vaya, amor. Como mierda. Hola, chicos. No, no, huevo Calleja, que si no conseguís mujer, te voy a llevar un de las chicas. Mierda, cerote. Tráeme a René, pues, tanta mierda ya. Puta. Como mierda. Ma, ¿eh, ma? Ahorita, ¿cómo está este bolo? ¿Vaya? ¿Y vos cómo vas? Déjalo, se ve bien bonita. Ey, y está bien relajada. Mira. ¿Ah? Van a necesitar dos mascarillas de estas. Una en la cara y la otra en la papada. Amor. Según vos, una bolsa de jardín, mira, cortar, man. Pero, ey, pero qué rico se siente. ¿Verdad? Es que yo ves cómo te cuido. Para se que la siente, carita la sí, tenga bonita. Se siente rico. Realmente no lo necesitas, pero esto ayuda bastante. Vaya. Ahorita que estamos relajados, mira, Calleja. ¿Mm? Orate, Calleja, y te pones aquí con esta onda también y te relajas. Solo hay una, maje. ¿Ah? Sí. Solo hay una de estas. Sí, la otra es que la baba le voy a poner a él, que es la que se le echa a la mascarilla. Es que esta mascarilla supuestamente se puede usar 5 veces. Pero no te la voy a poner porque estamos en tiempo de COVID. El oso y yo, porque pues sí, vea. No, mira, te ves bien chistoso, amor, quítate, mira. ¿Eh? Se mira como que una sola ceja tiene, mira. Dale, pues, cerote. No, te voy a poner. Y te voy a poner pepinos. Te voy a poner pepinos. Te ponen el pepino. Freddy Krueger, dice. Ah. ¿Quién? Calla. Vale, espérate para ponerte. Para ponerte pepino. Ya, dale una sola ahí, sí, de todas formas. Es que no me va de una sola. Mire, dice Lady Cabrera que su hija está cumpliendo 13 años, Yaslini. Decirle feliz cumpleaños. No, hija, Yaslini. Bueno, yo así lo leo. Yaslini cumple 13 años, dice. 1, 2, 3, ya. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. No, es una niña, vos. Cumpleaños feliz. No. Es como ahora que después del que le estabas cantando allá. Sí.
Jurate que quiero quitar. Mira, hay un. Dice A. Gerson, con razón tan hermosotes y un corazón rojo. Obvio. Ajá. Ese es A. Gerson, te vamos a pegar una verga de perdillada. Ya está ahí. Cuando te veamos. Ajá. ¿Y por qué más? ¿Sabes? Ajá. Mira, quítate lo que tenés en la ceja. Ajá. Ey, yo estoy súper relajado, de verdad. Ay, gracias mucho, Hernández. ¿Y el más fraquito? ¿El qué? No, como yo solo los dos que te ibas a tomar pedí. Pues sí, me dijeron. Dice Ricardo Misael, te mando $5. Saludos desde Egipto. ¿Ah? Aquí activos, lunes 11 de la mañana. Son ya. ¿Cuánto Callejas por raparte el pelo? Soy medio hermano tuyo, hijo de Chabela, dice. Y Gustavo Alvarado mandó $2. Bendiciones para ti, esos $2, hermano, que se te multiplique. Porque dice, Amós 3:7, no hará nada. El Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, amigo y hermano? Estamos llegando en los tiempos finales, donde la siega está lista para ser cosechada. Amor, ya. La mazorca, hermanos, va a poder ser comida. Porque muchos estaban esperando este tiempo. El séptimo sello está siendo abierto. Madre, que si la trompeta, el Goy Magog, el Armagedón, se viene, señores. Todo el mundo contra Israel. Al tercer día va a ser muerto, dice un profeta en la plaza central, hermanos. Madre, ya estoy, producción. Ya estás. Uh-huh. Bueno. Dice, espérame, Javcar94, mandó $5. Saluda a mi doña Peque, porfa, mi dogor. Saludos a la oso. ¡Ey, hola! Y al señor Pedos de Callejas. No, él lo puso. Ajá, yo no dije nada, él lo puso. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Javcar, pero su esposa se llama Doña Peque, dice. Doña Peque. Bendiciones para Doña Peque. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, para ti, hermano, esta noche. Maje, dale una bendición extra para el marido de ella, que le dé mucha fuerza. Ajá, para que ese miembro viril pueda funcionar. Ay, ya, qué bárbaroso. Echale la baba a este, pues. Ahorita voy, amor, sí, solo necesito que agarre este. ¿Qué hace miembro viril? La satisfaga. Ay, es que como grita. Que le apague ese fuego que lleva dentro de las piernas. Espérate, pues. Hijo de puta. Maje, se me salió el padre que llevó. Yo te doy 500, dice el youtubero trailero. Yo te doy los 500 porque te quites la barba, pero ahorita, Dogor, sos mi ídolo. Ya se le salió el mormón. Ya ves esta Pati que no es sencilla. La Pati lo que dijo, ya se le salió el mormón, dijo. Hila. Que mande los 500 que yo con gusto me la quito. Por 500, sí. Por 500 te la quitamos nosotros. Vení, sentate aquí, callas, para que te relajes. Sí, pues sí, yo te espero en la producción. ¿Qué? Se quita, se quita la producción. Va a venir la bichota a Los Ángeles. Este no es el canal de René Valdivieso, no jodan, puto. ¿Qué pasa? ¿Todavía? Dale, trailero, no mientas, dice. ¿Ah? Cerote, si es tremendo sillón, cerote. Ahí cabes. Mira, yo he querido cerrar ese, pero ¿crees que he podido? ¿Cómo es que hiciste? Tenía un seguro. ¿Y cómo hiciste? Mira, me pones el agua. ¿Pero y por qué yo? ¿Cómo me voy a encaramar en él? ¿Ah? ¡Ay, puta! Es que... Va, recuéstese aquí. Pero quita la mano de ahí porque no puedo pasar. No, o sea, no puedo pasar. ¿Y le echaste la baba de caracol? Aquí va, mira. Ajá. Ahí va pegando. Dale. La frente rara no. No, espérate, yo calculé mal. Espérate, y voy otra vez.
Nunca me habían dicho que tenía rara la frente. Perdona. Tienes rara la frente, cerota, ya te dijeron. Alto pedo, ey, alto pedo, puta. Y todos esperando al trailero, ah, esperen, me voy a reír un rato. Bueno, mira, le cubrió un poquito, es que esta mascarilla es larga, mira, le agarró medio la entrada a la papá. Bueno. Te lo mando por medio de Zoom. Ahí no. Quédate, quédate, quédate. El PayPal te puedo dar o la cuenta del agrícola, ya. No, hijo puta. Para por Zoom, ¿no? Dicen Zoom es paja. Vaya. Y hasta aquí siento el pepino, lo vuelo. Estos en vivo más temprano, puta, ¿cómo que? Dormir, vos mandás, pero te anda a dormir. Y lo ves mañana. Y lo ves mañana a las 4. Que nos pongas una cobija, dice, y no, enseña. ¿Ma? Ah, como mierda. Ya quieren que nos empiernemos, cerote. Dice que nos pongas una cobija. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué me quitaste mis? Los pepinos. Vos los habías botado ya, ma. Tenés así, pues. Ahorita te los pongo. Espérate, así, así tenés. Es que voy a los ventanas en el sillón. Espérate. Ya te agarro. Ahorita sí que estamos en relax. Podemos hablar de cualquier cosa, espérate. Ahí se me cayó. Mi pobre Kobe. Puta. Ay, espera. No, espérense, perdón. Me quería dar vuelta. Vaya, ahí están. Vaya, dice la muchacha Muchu, la que te dice que se tomó la foto, que te ve bien tierno así. Vaya, cerote. ¿Y qué espera por el tierno? Vaya. No sirve de nada, sí. Escribime ahí en Instagram, mandame la foto que nos tomamos. Y ahí te voy a buscar a Sonso. ¿Ah? Vaya. ¿Quién dijo que por el... Que son los osos más lindos, dice. Me vayan a dormir mucha. Ay, ay, ay. Ahorita que pregunte. Que pregunten cosas, cosas. No está por aquí mi iPhone blanquito. Ay, Edgar, espérate. Vaya, ¿foto querés? Espérate. Me estoy viendo cómo. Ah, va, veo. Espérate. Espérense, ya lo voy a leer. Espérenme un ratito. Le voy a tomar una foto aquí. ¡Ay! ¡Animal! ¡Le pegué! Pues sí. ¡Puta, qué puso! Espérate. Esperen, ahí voy. Ahí está. Ay, ahorita. No, espérate. Ahorita voy, amor. Esperamos. Bonita la foto, bonita. Sí, amor. Siempre te tomo fotos bonitas. Pero es que ahí te ves como que sos Coraline porque tenés un ojo. Lo de la película de Coraline. Espérame. Tenés pando él. El pepino. Ay, Edgar. Chucó. Edgar es bien jugado. Espérenme, ya lo voy a leer. Espérenme un ratito. Solo voy a tomar la foto. Pero quita las manos, Edgar, que no salí bien en la foto. Amor, es que no sé por qué se te va de lado. Dejalo, que no, porque es que a mí me estresa que las cosas estén panda. No, es que a mí me gusta tener ordenado todo. Ay, Edgar. Se ha alentado vos. Vaya, ahorita ahí voy. Fue el amor. Viera, ya vas a ver la foto, espera. Ay, no. Aquí no da. Te voy a tomar una sola voz. Ya, si pones una foto de esta, no sabes. Espera. Si no salen de belleza, es porque. Ajá. Vaya, amor, ya subo, revisa ahí. Vaya, hoy sí.
podemos hablar cosas que nos tienen muy relajados. Los gemelos 503, dice. Que saluden a la hermana Brenda Lidis. Hermana Brenda. El spa obeso. Hermana Brenda. Esperamos pronto puedas conseguir un hombre que te satisfaga todo ese deseo carnal, sensual y diabólico que tienes. Bendición a tu vida. La cuenta de PayPal es... ¿Cuál es, mamá? soyacitysv@gmail.com. ¿Quién está pidiendo? Dos personas han preguntado. Escribírselos ahí. soyacitysv@gmail.com. Uy, pero es que a mí me abruma esto. ¿Cómo le doy aquí? ¿No? ¿Dónde está el...? Aquí lo voy a escribir yo. Mejor sí, es que... Perdona. ¿Seguido viendo eso va que te sentís bien? Yo no veo ahorita. Ay, perdona. Ay, no. Y lo peor es que yo me doy la vuelta. Y yo me doy la vuelta y la gran cara de torta sale enfrente. Ay, perdonen ustedes. Saludos a Rafa Carpio ahí que nos está viendo. Una bendición para él. Voy a dejar el enlace de PayPal para que solo lo apriete y pueda enviar. Dinero fácil. El sillón más fuerte del mundo, dice. ¿Que cuándo van a Los Ángeles? Si un día tienen la visa, tenemos, primero Dios. Cuando tengan visa. No tienen. Ay, mira, es que yo de verdad te prometo que yo no quiero leerlo, pero es que no me aguanto. Lo voy a leer. ¿Cuál? Que le pregunte a Callejas que cuánto por irle a matarle los perritos a la vecina. No, él está relajado ahorita. Sí, 500. 500, dice. Vaya. Y parece accidente. Ay, cómo sos, qué bárbaro. Lo siento, me dio risa. Ay, no, no. Que vayas a grabar a la Guayacán, dice. Soy. Vaya, órale. Esta semana viene un video de eso, así que pendientes. Dice Oasencio, saludos desde Washington. No sé por qué cuando los veo me da hambre. Estamos sabrosos. Por eso. Qué bueno. Para toda la gente que está viéndonos por la televisión. Estamos conectados, usted y yo, mis amigos, hermanos. Personas que no pueden dormir, personas que están padeciendo de dolores, reumatismo, gases. Gente que está comiendo. Gente que está comiendo en esta hora, gente que está trabajando también en esta hora. La bendición, la unción a sus vidas, hermanos. Dice, uy, se me cayó. Mira, dice Ricardo Misael, te mandó $5. Callejas, ¿por cuánto le venís a tirar unos pedos a mi vecina y cuándo van a ir a Jayaque a grabar? No, los pedos de gratis se los tiro. Ey, sí, vecino. Solo sacate la hartada que me los produzca. No, yo ya basta de esto. Ya estás relajado. ¿Qué horas son? ¿Para ti? Ey, no, no sé. No, escucha, espérate. Son las 11:29. Hay 1976 conectados. Estuvo, se acabó esto. 1900, ya éramos 2000 y algo. La gente se fue a dormir. Ya despidámonos, Callejas. Ay, Dios. Despedite. Ya va a empezar a roncar. Callejas, ya. Ya, Callejas, despedite ya de la gente. Ya todos queremos ir a mimir. Mira, es que sí. Que no, 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 no. Desde Morazán te mandan saludos. Vaya, despídanse pues, amor. Bueno, señores, les mando un beso, un abrazo. La lascivia, la bendición, hermanos. Yeah.
Da miedo, fíjate lo que está haciendo. Mira, amor, lo que está haciendo. Se pone a mover la mano y en la noche él le sale a uno, sale corriendo. Espumín. No. ¿Te imaginas despertarte y ver a Callejas en lo oscuro en el sillón así? Sí. Bueno. Pegó carrera, te prometo. Sí, estaría hecho. ¿Qué, cómo te has sentido ya del piecito? Preguntan, amor. De la pie suya. El piecito martes, tiene el él. El martes voy ya otra vez a que me hagan. Porque fue un... Ay, hasta a mí me dolió vos. De gratis me lo dio sin super chat. Saúl Martínez te mandó $2. Gracias, Saúl. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Ahorita estoy sintiendo lo que siento. 1,000 por la Tati, dice, qué miedo. ¿Cuánto valen las terapias? Depende de, o sea, usted va y le hacen una evaluación, la evaluación no se la cobran, pero ahí le van a decir qué necesita, qué tratamiento. Y ahí le van a decir cuánto es, dependiendo de la necesidad del paciente. ¿El qué? No, déjale, puede salir sangre. Compren a Pepperonator en la Domino's, por favor. Ya, señores, Vite. No nos puede ganar de nieve el divieso, es ilegal. Vale $13.99. Y cómprenla y pongan una historia y se la mandan al oso. Ajá. Y él la va a poner de historia. Sí, es que tenemos que demostrar que somos una mejor comunidad. Ahorita le estoy dando el... Él va ganando con por 5 pizzas. Vas a creer que mandan 100 si me peloneo yo, no. No, ¿cómo a cortar el pelo? Onda de cáncer. No se puede porque lo tengo, tengo el pelo. Ay, Edgar, mírate tu pelo. No, es que yo pongo precio, yo en mi siquiera le pongo precio. Mírate tu pelo. Dice Lin Lin, te mando $5. Les mando más después para que vayan a Huazapa, el pueblo muy bonito, a comer pastelitos fritos. Gracias, Lin Lin. Te mande 20 para fulear las motos. Ay, este. Ya no se puede. Vaya, ¿se van a despedir ya o van a salir? Sí, despidiendo, ¿no? Ajá. No voy a dejar de tocarme así. No, pero... no le quedaron marcas los círculos de la terapia. ¿Cómo así? Que como adelante el directo, dice. ¿Cómo así? No entendí. Ah, es que ajá, yo no entendí. Hola, Karen Rojas. Ahí estamos ya. Señores, gracias por habernos seguido. Saúl te mandó $2 y pone que manden 20 bolas más por media hora más, dice. Puta. No, hombre, sí estamos bien. Ya es hora de dormir. Ya me dio sueño, Ey, ¿mañana qué hay que hacer? Ay, no, mañana sí, no, hay que... ¿Cuándo era el almuerzo? ¿Mañana? Mañana, pero Gerardo Hernández te mandó 99 centavos, pero hay una reunión temprano, amor, 10:30, lo más tarde que hay que estar ahí, si quieres salir a tiempo, zona digital, ya es obligación, ya no podemos faltar ahí. Vaya, ahí estamos. Street Demon te mandó $5. No puso nada, solo mandó los $5. Acabo de publicar la foto en Instagram ahí para que le vayan a dar amor. Vayan a compartir esa foto, ¿eh? También lo voy a poner en mi muro de YouTube. Compartan a los osos soñadores, osos del amor, para que puedan tener una noche tranquila. Bendiciones para todos ustedes. Un beso, un abrazo. Los amamos, hacemos contenido para que usted se divierta. Un beso. Pásela. Pásela como usted puta quiera. Besos. En la cuna de frijoles. Adiós. 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 Adiós, Pati. La amamos. Pase buenas noches. Vaya, ¿cómo corto esto? Ah, puta. Amor. Zángano. Ay, ven, si me quiere. Vaya, ¿cómo? ¿Y vos por qué lo estás sobando? Y la de calla se secó, ¿cachá? Sí, sí, es que se deshidrató. Sí, estás deshidratado. Vos te consumiste la baba de caracol. Puta. Ah, ok, ahí está. ¿Cómo no? Qué paloma, guachá.
¡Ay! No, ese te cae bien para ah, los... Ajá. Ahora en los chichis, guach. No, hombre, sí. Va. Vamos de caracol. Vaya, hoy sí ya. Pasen buenas noches. Vamos. Adiós. Bye. ¿Cómo? Adiós, Muchu Hernández. La queremos. Muchu, Muchu Hernández es la no sean animales. Muchu Hernández es la muchacha que te tomó la foto y que te está saludando. Sí, estos son bien zánganos. Es una muchacha, vos. Vaya, ¿dónde? Ya estuvo, dale. Ya, bendición, nos vemos. Ya, córtale. Muchu Hernández, una muchacha, dijo que ella se había tomado las fotos. Sí, Muchu. Ah, escribime ahorita, Muchu. Escribime, Muchu, ahorita. Al pato lo corrieron de la casa por el tatuaje, dice. Más, ¿y vos cuándo te vas a tatuar ahí? Puta, no, Tati. Mira. O producción. No miráramos paloma nosotros con tatuaje, vamos. Un gran oso, hijo de puta, va, Maje. Así como el de Tokio, el Tokyo Drift. Cuando le van a cobrar en el baño, que tienen una gran garra aquí, babo. Ajá, cabal. Al rato me tatúo, sí. ¿Eh? ¿Y aquella? Si es que me estaba tirando. No me mandenle para unas chancletas a la producción, hombre. Puta, no, hombre. Modelando. Mira, y la. Y, sí. Y los dedos. Puta, ¿cómo que? No, es que espérense, no me. Pero las ando bien cortaditas y limpias. Ta, las ando mira. Limpiadas, pero las ando ahí cortadas. Sale de que te están enviando mensajes. Ya voy a revisar yo. Amor, revisa vos. ¿Tenés el teléfono? Ajá, y ahorita sí. Se hace. Y nomás cortés da más mierda. Y te lo quito. Mira. No, el oso confía en mí como yo confío en mí. Deja de ser cizañoso. ¿Qué pasa? Que cuando un video con los 100,000. Por los 100,000 subs, dice. Para que para nosotros eso, nosotros el millón vamos a celebrar. No, pero. El link de PayPal. Yo puedo hacer algo así, pero. Ay, cuando, puta, lo quité. Cuando, yo puedo hacer ese videito, pero cuando me den la placa. Mira, producción. Mire los pepinos aquí. ¿Cómo me va a dejar vos? Ahí está el PayPal. Mira qué vergo pidieron el PayPal. Y ahorita estoy revisando. Ni un cerote. Quizás lo escribió mal la producción. No, no, no. Puso no. El mío. Agradecerle a la gente que. Ah, no, Matías Antonio. Matías Antonio sí lo puso. Dice: poner la descripción de tu canal, Maje. Dice: la mía, quizás. No, poné. La descripción de tu canal, dice Matías Antonio, mandó dos en pesos. En PayPal, tal vez. De que sos el gordo Fejecito, algo así. O tu link, no sé, algo ahí para que la mara. Vea que. Ustedes mándenlo si este les está dando el link. Ese, ey, yo ese mandó? Chamaco, lo yo me lo puedo, pero no me acuerdo de dónde. ¿Cuánto mandó? Dos pesos, pero. Y no mandó sin querer la dirección para que se la digamos aquí. No, Matías Antonio Hernández Funes. Ahí se los puse ya. ¿Para qué putas piden el PayPal y no mandan? Más quitas mierda ya.